Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli. El día de hoy vamos a hacer unas enchiladas suizas. ¿Les han listo los ingredientes? Los ingredientes que vamos a necesitar son tortillas, de preferencia tortillas a mano de maíz, una pechuga, cilantro para darle un toque diferente, queso crema, un queso crema, queso tipo manchego. También, si ustedes no tienen queso tipo manchego, podemos utilizar este, que es queso tipo Oaxaca. 1 kilo de tomate de cáscara, tomate verde. Chile verde jalapeño, o pueden ser serranos, dependiendo ustedes cómo quieren que pique. Una cebolla, 2 dientes de ajo, una media crema y un poco de aceite. Sal, la necesaria. Lo primero que vamos a hacer es llevar nuestro pollo a cocinar con el ajo, cebolla y sal. Miren, ya tengo mi agua hirviendo, le voy a agregar los ajitos, 2 ajitos, una cucharada de sal, un trozo de cebolla y aquí voy a poner a cocinar mi pechuga. Vamos a esperar a que esa pechuga esté bien cocinada. Mientras tanto, en otro recipiente voy a poner a cocinar ligeramente mis tomates, a que cambien de color, nada más, que no se sobrecozan. Voy a poner a cocinar mis tomates y mi chile verde. Aquí es la cantidad que ustedes gusten. Yo voy a hacer una salsa suficiente, entonces le voy a poner 2 chiles pequeños verdes. Entonces esperamos a que nuestros tomates y nuestra pechuga esté bien cocinada, así que esperamos. Miren, mi pechuga ya está bien cocinada. Miren, ya está suavecita, ya se desprende la carne. Ok, la vamos a reservar para poderla desmenuzar, porque está muy caliente. Entonces apagamos y reservamos. Nuestro tomate también ya hirvió y mire, está cocinadito, no sobrecocido. Aclaro, no que esté sobrecocido, porque ya no lo vamos a cocinar y pierde muchas veces la propiedad del sabor del jitomate. Perdón, del tomate, la propiedad del tomate. Este no tiene que pasarse de cocimiento. Lo vamos a reservar. Esta agüita donde se cocinaron no la vamos a tirar, porque es donde vamos a moler. Entonces vamos a esperar a que esté frío un poquito para empezar a trabajar. Esperamos. Amigos, ya casi vamos a hacer nuestras enchiladas suizas. Lo que vamos a hacer, vamos a poner a calentar aceite, suficiente aceite, porque vamos a freír nuestra tortilla. Yo les decía que de preferencia tortillas de mano, porque es más resistente, más firme. Como las vamos a hornear, las vamos a poner sobre el aceite. Miren, ya está haciendo burbujita. Le vamos a dar una ligera pasada por este aceite. La sacamos, la reservamos. Y así vamos a hacer fritas nuestras tortillas. Aquí es la cantidad de tortillas que ustedes gusten, que ustedes vayan a realizar. Como son de mano, miren, nos dedicamos a hacer unas tortillitas hace ratito. Para hacer estas enchiladas suizas, se esponjan. Pero si ustedes en sus países no pueden tener tortillas de estas que son de mano, pues pueden utilizar otro tipo de tortilla, ya sea de las que nos venden en la tienda, también, o realizar las tortillas con manteca.
Amigos, ya tenemos todo listo para hacer nuestras enchiladas suizas. Ya tenemos las tortillas que están fritas. Vamos a hacer nuestra salsa. Vamos a colocar el tomate, tomate verde, a nuestra licuadora. Ya tenemos tomate, con la misma agüita donde se cocieron los tomates, le vamos a agregar un poquito, porque lo vamos a complementar. Le vamos a poner suficiente cilantro para que tome ese verde que es típico de lo que es las enchiladas. Vamos a moler. Lo vamos a moler en dos tandas. Miren, vamos a vaciar un poquito en un recipiente. No lo vamos a vaciar todo. Vamos a continuar moliendo el chile y el demás tomate. Ahora, para que tenga un plus de sabor, le vamos a agregar, ahorita van a ver lo que le vamos a agregar. Le vamos a agregar un queso crema. Ya tenemos el queso crema. Se lo vamos a agregar y lo vamos a licuar. Miren, lo vamos a integrar todo junto para que tome ese colorcito verde, no muy cremoso. Aquí le podemos agregar también un poquito de lo que es la media crema, pero si le agregamos media crema va a quedar un poquito menos verde. Entonces ya con el queso crema que le agregamos es suficiente. Miren, vamos a integrar perfectamente. Tienen que probarlo de sal. No le hemos puesto nada de sal, nada más el queso. Para que tenga más sabor, le vamos a agregar una cucharadita de sal. Integramos todo perfectamente. Recuerden ponerle cilantro, porque el cilantro es el que le va a dar el sabor. Si ustedes le ponen perejil, bueno, sí va a saber rico, pero no hay como el cilantro. Para ciertas comidas, el cilantro es lo mejor. Se parecen mucho los dos, pero el cilantro es el que tiene raicitas y el perejil generalmente no lo venden sin raíz. Ahora, ¿lo probamos de sal? Exquisito. Está rico. Las tortillas, como ya las tenemos fritas, lo que le vamos a hacer va a ser rellenarlas. Le vamos a poner suficiente pollo, bien puestos el pollo y doblados. Así vamos a hacer todas nuestras tortillas con nuestra pechuga de pollo. Son enchiladas suizas. Pueden hacerlas de dos formas. Una enrolladita, sí, enrolladita, o así dobladita. Es el gusto de cada quien. A ver nuestro chefcito, ¿cómo las quiere? ¿Enrolladitas o nada más dobladas? Enrolladas. Enrolladas. Entonces vamos a hacerlas todas enrolladas. Para poderla colocar en nuestro recipiente, vamos a poner un recipiente que sea especial para nuestro horno. Lo vamos a poner una capa de esta salsa. Un poquito. Esparcimos perfectamente nuestra primera capa que va a ser para nuestras enchiladas. Y aquí las vamos a ir colocando. Ya sea enrolladitas, porque aquí nuestro chefcito las quiere enrolladitas, bien apretaditas. Y las colocamos en esta salsita.
Miren, ya terminamos de enrollar nuestras enchiladas. Les vamos a agregar el resto de la salsa. Bien embarradito con esta salsa que está riquísima. Miren, ya que le pusimos la salsa, esto es opcional, ¿eh? El queso, que es tipo Oaxaca, este queso derrite muy bien. Esta es una opción que le podemos poner. Podemos hacer la mitad con este queso, que es tipo Oaxaca. Nosotros aquí en el estado de Veracruz lo conocemos como de hebra. Queso de hebra, porque se deshebra, miren, fácilmente. Vamos a poner la mitad de este queso de hebra. Ahorita van a ver ustedes la diferencia de un tipo de queso al otro. Y de la otra parte le podemos poner ya sea queso gouda, queso manchego, queso parmesano también podría ser, queso azul, mozzarella, queso azul, cualquier tipo de queso, nada más que derrita. Esto lo vamos a llevar al horno. Nuestro horno tiene que estar precalentado a 200 grados centígrados. Va a tardar unos 20 minutos más o menos en lo que se derrite, se cocina un poquito, toma sabor la salsa al horno. Ya saben que todo lo que está en el horno sabe delicioso. En la parte de arriba le podemos poner unas poquitas, unas rajitas, ya sea en rodajas o esta que está en medias lunas, de cebolla. Nada más en una parte, porque a nuestro chefcito no le gusta la cebolla. Entonces así. Lo vamos a llevar a nuestro horno así destapado. Esto es para que gratine. ¿Okay? Lo llevamos al horno por 20 minutos. Vamos al horno. Vamos a meter nuestras enchiladas suizas por 20 minutos, nada más a que se gratine nuestro queso. Continuamos. Amigos, vamos a revisar nuestras enchiladas y miren, están listas. Miren ese queso fundido que tiene en la parte de arriba. Oh, riquísimo. Vamos a sacar para probar. Amigos, vamos a probar nuestras enchiladas suizas. Miren, con ese queso derretido, que bárbaro, está deliciosas. Vamos a agarrar otra. Les doy las gracias por visitar nuestro canal. Le mando muchísimos saludos a todos los suscriptores. Pidiéndoles que compartan el video, que me manden sus comentarios, que me regalen una manita arriba. Muchísimas gracias. Muy buen provecho. Nos vemos en la próxima. Vamos a probar estas ricas enchiladas suizas.
Deliciosas, pero son bien calientes. Realiza la receta, amigos.